Hola. Necesito que vayas a buscar a Benito al colegio y se quede con vos, por favor. ¿Puede ser tu papá esta noche? Vamos, Benito. Mirá, en Hollywood es igual. Vamos, chicos, vamos que venimos, Diego, ¿eh? Griego, ellos son los vecinos que se pelean por la señal de internet. Sí, vamos, verosímil, ¿eh? Los quiero a los dos con fuerza. Fuerte, fuerte. ¡Aire! ¡Bienvenidos a hoy! ¡Se arregla el mundo! Y a ella. ¿Te gustó? ¿Te prestas el celular? No, charlemos un ratito. Charlemos. ¿Tenés novia? No, ¿vos? No. ¿Y así, así no viene más? ¿Quién? Así, así. ¿Vos lo querés? ¿Cómo no lo voy a querer? Si es mi hijo. ¿Estás seguro? Perdona. Si es Mina. Vos dirás, David, ¿qué necesitas? Silvina, antes de morir, me hizo una confesión. Yo no soy tu papá. Pero que sepas que esto no cambia nada. Obvio que no cambia nada. Si vos nunca fuiste mi papá. Quiero que me ayudes a encontrar a mi papá real. No tengo tiempo y además no sabría por dónde empezar. Yo sí sé. Quiero que quede bien claro. El papá no se elige, es el que te toca. Obvio que tuve una relación con Silvina. La conocí muy a fondo, porque era mi musa. Quédate aquí. Y ahora, ¡sleep! ¡Ah! ¿Qué te pasa, imbécil? Anoté este nombre, Loco Maluco. ¿De dónde sacaste esto? Me lo regalaron cuando cumplí 6. ¿Pero quién te lo regaló? Son de nena. Me lo regalaste vos, creo. Me estoy comiendo un garrón así. ¡Así de grande me lo comí! Yo no tengo ni mamá ni papá. ¡Ese es un problema! No pasa por si es verdad o si es mentira. Pasa porque te la creas. Vamos a tratar de pensar bien la manera en que le vamos a explicar la situación, pero para mí no hay duda. Señor Samaras,